Espíritu Santo, el Dios que nos purifica y renueva con el fuego del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. La presencia del Espíritu Santo es un fuego abrasador que quema hasta las entrañas del alma, que purifica y erradica todo lo que está contaminado de miseria y que enciende con un fuego inextinguible todo lo santo y bueno que hay en el corazón. La presencia del Hijo de Dios ha venido a traer ese fuego a la tierra, y por eso también en el seno de la familia, cuando abunda el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Dios, más de alguna vez también trae conflicto, como lo dice explícitamente Jesús en esta página del Evangelio. No está avalando ni profetizando las peleas intestinas que a veces distraen la esencia de la vida de la familia, pero sí que por cultivar la verdad, la justicia, más de alguna vez entraremos en conflicto, aún con los más cercanos, cuando el corazón humano se quiera ir contaminando de mentira cobarde. A este Dios que nos bendice con su Espíritu, a este Dios que nos purifica con ese fuego, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una familia que reza unida.